gusta utilizar hoy en nuestro último tema oficial, que se llama sistema de entrada y salida. Les digo oficial porque normalmente en circunstancias regulares podíamos hacer un nuevo tema, siempre nos alcanzaba y era que podíamos hablar un poco de seguridad en sistemas operativos y les daba algún tipo de trabajo adicional de seguridad, donde utilizaban un programa llamado Nessus y podían hacer algún tipo de ataque y determinar vulnerabilidades de algún sistema operativo de algún sitio. Siempre ejercitábamos con el WebSys o con la facultad, era interesante. También había un trabajo adicional que era la parte de máquinas virtuales. Han visto que nos han restringido mucho el tiempo, entonces estamos alcanzando, en todo caso, a cubrir la materia. No estamos cortando nada, pero bueno, tenemos que adaptarnos. Vale, hay alguien que quiere entrar. Entonces, el sistema de entrada y salida en un sistema operativo tiene que ver con la forma en la que va a manejar todos los dispositivos de entrada y salida. Dispositivo de entrada y salida es todo lo que no es CPU. Un teclado, un ratón, un monitor, una impresora, un disco duro, un DVD, un pendrive, un disco de estado sólido, una unidad externa, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo que se fabrique, que no sea parte del procesador de la CPU, de la tarjeta madre como tal, va a ser un dispositivo de entrada y salida. Aún ahora, las tarjetas madre de la mayoría de las computadoras ya incluyen algunos dispositivos. Y eso es lo que vamos a ver, a diferencia de las antiguas que eran solamente el CPU y cualquier unidad de entrada y salida se tenía que incorporar. Normalmente las aplicaciones utilizan dispositivos para realizar las entradas y salidas. Estos dispositivos son diversos, les he dado todos los ejemplos que se me han ocurrido, y cada uno de ellos trabaja de manera diferente. ¿En qué sentido de manera diferente? Una impresora, por ejemplo, es mucho más lenta que un disco de estado sólido, o un pendrive, o un digitalizador. Entonces, existen diversas formas para transferir los datos de estos dispositivos. Pueden ser síncronos, pueden ser asíncronos, pueden ser de solo lectura, lectura-escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el sistema operativo tiene que hacer es, de alguna manera, tratar de que todos los dispositivos se puedan manejar de la manera más simple posible, transparente para el usuario. ¿Qué implica que sea transparente el usuario? El usuario no tenga que percatarse de la marca de un disco duro, de la tecnología de un disco duro, de la velocidad de un disco duro. Al usuario le interesa guardar su archivo, recuperar su archivo. Listo. No le interesa si la impresora es de tinta, de cinta o láser. No le interesa si el teclado tiene alguna característica especial. Si el ratón tiene 20 botones o tiene solo uno, como el caso de Mac en las Apple. El ratón de Apple solo tiene un botón. Mientras que la de Microsoft puede manejar, a ver, 3, 4, 5, con las rueditas 6, hasta 6, 7 botones para hacer lo mismo en la práctica. Entonces, el usuario no tiene que preocuparse de las singularidades de los dispositivos. El sistema operativo trata de buscar la regularidad de estos dispositivos y que se manejen de la misma manera. Esa es la idea. Entonces, el sistema operativo va a buscar desanjar las diferencias para que pueda procesarse de igual manera, a la misma velocidad, sin ningún tipo de problema. Vamos a dividir nuestro estudio. Bueno, primero, las funciones importantes que tienen que ver con el sistema de entrada y salida es que el sistema operativo tiene que enviar ciertos comandos a los dispositivos. Nos referimos a que va a mandar una señal a la impresora. La impresora le puede mandar una señal en el sentido de decir falta tinta, por ejemplo. La hoja se ha trancado. O el disco del CD, DVD no puede ser leído. Entonces va a haber una comunicación entre el sistema de entrada y salida que hace el sistema operativo con el dispositivo mismo. Claro que no va a ser directamente, vamos a ver en este tema que no lo hacen en forma directa. Es como tener un gerente de empresa y este gerente de empresa empieza a delegar funciones a los jefes de departamento y cada jefe de departamento delega funciones a sus subalternos. Ese es más o menos el principio por el que se maneja el sistema de entrada y salida.
Vamos a dividir el estudio, les decía, en lo que es el hardware y el software. Hoy día vamos a ver las dos cosas. Lo que nos va a quedar en el tema va a ser tres dispositivos que vamos a revisar, no por ser los más importantes, sino por destacarse de alguna manera en el trabajo continuo de la computadora. En dispositivos tendríamos todo un semestre para poder revisarlos uno por uno, el teclado, el monitor, cómo funcionan los ratones de rueda, los ratones infrarrojos. Podríamos trabajar en los USBs, en impresoras de cinta, de tinta, de láser, en discos duros de distinta tecnología, el IDE, el ATA, el SATA, el SCSI, discos RAID. Podríamos hablar de un sinnúmero de dispositivos. El detalle está que vamos a tratar de cerrar un poco el estudio de manera genérica y hablar de discos duros de manera general, discos duros, de una estructura que se llama, ¿por qué se llama disco duro en realidad? Y luego vamos a hablar de los discos de estado sólido, para que vean un poco la diferencia, y vamos a también hablar de lo que son los CDs, DVDs y Blu-rays, para poder mostrar los sistemas de archivos que les había dicho que se guardaban en forma contigua, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a utilizar esos tres, no otros más. Vamos a empezar por la parte hardware que les decía. La parte hardware tiene que ver con definir o caracterizar o categorizar los dispositivos a nivel de hardware. Tenemos tres categorías. No es que me haya equivocado y solamente muestre dos aquí. Hay una categoría que no encaja ni en qué es un dispositivo por bloques ni es un dispositivo por caracteres. Y es el reloj. El reloj de la computadora no nos da la hora solamente. Nos permite tener los timers, los sincronismos, para que hasta el procesador funcione. Entonces, este dispositivo, que es uno de los más importantes, si no el más importante, el primero, si quieren, de una computadora, el reloj, no se caracteriza por ser ni de bloques ni de caracteres. Entonces, todo lo que no es reloj, a nivel de dispositivos, se va a dividir o por bloques o por caracteres. ¿Cuál la diferencia? Empecemos por el segundo. Es por caracteres todo lo que va a poder emitir la señal, se va a comunicar a través de bytes. Obviamente bits internamente, pero son los bytes los que viajan. Todo lo que maneja serialmente. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar de dispositivos de caracteres? La impresora es un dispositivo de caracteres. Las tarjetas de red, los teclados, los ratones, los monitores son dispositivos de caracteres. Entonces, ¿qué será un dispositivo por bloques? Aquí ya no se van a enviar carácter por carácter, porque esa es la idea de los dispositivos por carácter. Se van a mandar bloques de caracteres. Y estos bloques pueden ser de tamaño fijo y de distintos tipos de tamaños, que pueden variar de 512 hasta 32.768. ¿Cuál es la idea? Que esto nos permita leer y escribir bloques más grandes de información, de tal manera que no tengamos que estar mandando carácter por carácter. Entonces, ¿para qué nos servirá un dispositivo por bloques? Almacenamiento. Así que cualquier disco o dispositivo de almacenamiento secundario es un dispositivo por bloques. Voy a mostrarles la pantalla de un Unix. Aquí vamos a ver que Unix justamente trata los dispositivos con estas dos categorías. Les había dicho que, a diferencia de Windows, Unix trata a todos los dispositivos como si fuesen archivos. Entonces, vamos a ingresar, estamos en el directorio principal. Aquí tenemos un subdirectorio que se llama Dev, Devices, dispositivos. Entonces, vamos a ingresar a los dispositivos y vamos a listarlos de acuerdo para que nos muestre la información relativa a ellos. Vamos un poco más adelante. Estos son todos los dispositivos que maneja Unix. Normalmente, todos los sistemas operativos basados en Unix los van a manejar de esta manera. Fíjense que aparece una letra diferente a la letra D que habíamos visto antes cuando se trataba de un directorio o un guión cuando era un archivo. Aparece una C. Obviamente es un dispositivo por caracteres. Busquemos algún dispositivo que parezca relevante en el sentido de nombre y que nos pueda identificar algo conocido. Aquí tenemos todos los dispositivos por caracteres. Fíjense que la mayoría son por caracteres. Consola. Justamente lo que acabo de abrir, esta terminal, es un acceso por consola.
y es un dispositivo por caracteres. Todo lo que yo escriba se va a mandar byte a byte. Bluetooth aquí tenemos una B. Este es un dispositivo por bloques. Y una característica es que son unidades de almacenamiento, discos. Entonces aquí tenemos Cs, tenemos Bs. Veamos algo más que parezca conocido. Estas son terminales, terminales tontas, PTIs o PTIs. Son por caracteres. R-Disk son discos virtuales. Fíjense que los discos virtuales no son como en el mismo sentido de los discos físicos. Así que siguen siendo caracteres. Los PTIs que les decía. Creo que no hay más. Entonces, muchos de estos dispositivos vamos a utilizarlo en forma de caracteres y algunos de ellos en forma de bloques. Se han ido a fijar que la mayoría son por caracteres. Se ha desanimado porque ha sonado que estaban solicitando entrada. Okay. Veamos un elemento importante a nivel de hardware. Cada uno de los elementos o dispositivos que tengamos en una computadora, como el monitor, el teclado, algún tipo de disco duro, disco externo, DVD, Blu-ray, lo que sea, está conectado directamente a la tarjeta madre. Pero al estar conectado, necesita algún tipo de elemento intermedio entre lo que es el bus de datos de control de direcciones que maneja el procesador junto con la memoria, necesita un elemento adicional. Y este elemento adicional que enlaza al dispositivo físico con el CPU se llama controlador. No es el driver que conocemos a nivel de software, lo vamos a revisar más adelante. Este es un controlador hardware. Este controlador hardware se encarga de hacer todas las tareas especiales que tiene el dispositivo y llevar las tareas como regulares al CPU. Entonces, si el disco duro tiene una característica especial, es de alta velocidad o de gran almacenamiento, este controlador va a trabajar con el disco duro y va a llegar al bus y al procesador de la memoria como algo que le parezca una unidad de almacenamiento común y que no necesite características especiales. Si el teclado tiene algún tipo de botón que permita conectarse a internet, escuchar música o cualquier otra cosa que no sea regular, va a tener su propio controlador que le permita realizar esas tareas y permita ejecutar su tarea en concordancia con el procesador y la memoria. ¿De qué forma trabaja el controlador para que el procesador pueda delegar la función al dispositivo especial? Les había comentado que la idea era que trabajamos como si fuese un gerente de una empresa. Y el gerente de la empresa tiene que delegar funciones. Entonces, ¿de qué forma se delegan funciones? ¿Cómo sabe el procesador que, por ejemplo, estoy moviendo, no sé si se nota, pero estoy moviendo el puntero del ratón? Quiero hacer algo. ¿Cómo sabe que he hecho clic? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se entera que he hecho algo para tener algún tipo de acción? ¿Cómo sabe que estoy pulsando el teclado? De la forma en la que el procesador se va a enterar que ha ocurrido algún tipo de acción se llama IRQ, Interrupt Request, un requerimiento de interrupción. Interrupción como tal. El procesador está realizando sus tareas y alguien le interrumpe. El procesador deja de hacer lo que estaba haciendo y atiende al que le ha interrumpido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabe quién le ha interrumpido? A través de la IRQ. Por ejemplo, el reloj es uno de los primeros dispositivos que se han creado, les había comentado. Tiene el número de IRQ 0. Se nota que es el primero. Luego se ha inventado el teclado. Tiene la interrupción número 1. ¿A quién le corresponderá la interrupción 2? No aparece en la tabla. La 3
le corresponde a un RC-232, es un puerto serial al cual se conectaban inicialmente los ratones, pero antes de los ratones se conectaban los módems para comunicar los dispositivos. Tenemos el 4 con el COM1, el RC-232 primario. No está el 5, no está el 6, un disco flexible, ya no existe. El 7, una impresora. ¿Dónde está el 8, el 9, el 10? Fíjense que el disco duro es el 14. Entonces, la pregunta. Voy a suponer que quiero guardar o quiero recuperar información de un disco duro. Tengo 4 discos duros en la computadora. ¿Cómo sabe el procesador a quién va a delegar el trabajo? Primero, quiero recuperar archivos, así que digo abrir archivos. Escojo un menú y coloco abrir. Se abre una caja de diálogo y de aquí quiero escoger el disco. Entonces voy a escoger la unidad específica y quiero este archivo. Y hago 2 clics para recuperar el archivo. ¿Cómo sabe el disco duro? Perdón, ¿cómo sabe el procesador en qué disco duro se encuentra de los 4 físicos? Todos van a tener la misma interrupción, 14. ¿Alguien me puede contestar cómo puede saber cuál de los 4 discos duros es si los 4 comparten la interrupción 14? ¿Entiende la pregunta? Una pregunta, otro tipo de pregunta para que entiendan. Mi computadora, ¿cuántos monitores me permite tener? Más de uno. Ok, voy a suponer que estoy con 2 monitores. ¿Cómo sabe qué cosa desplegar en el primero y qué cosa desplegar en el segundo? Si el controlador de la tarjeta de video comparte la misma interrupción, ¿cómo sabe qué información llevar a la primera o a la segunda? ¿Cómo sabe cuál de los 4 discos duros estoy utilizando? Lo estoy requiriendo. Si estos solamente tienen un número de interrupción común. ¿Cuántos teclados puedo manejar en mi máquina? ¿Nunca han conectado más de un teclado? No. 2. ¿Y si yo pulso algo en el primero y pulso algo en el segundo, reconoce? Si yo tengo un ratón externo y tengo mi ratón interno en la portátil, ¿reconoce el movimiento de ambos? ¿Reconoce la pulsación de ambos? La respuesta para todas las preguntas es sí. ¿Cómo es posible que el CPU sepa quién es quién? La forma de reconocer el dispositivo es la interrupción. Pero ¿cómo sabe si para la interrupción 14 hay más de un dispositivo? Si para la interrupción 1 hay más de un dispositivo, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo identifica? Hay algo que se llama rango de direcciones de entrada y salida, y está en la segunda columna de esta tabla. Entonces existe un rango que va a corresponder a un dispositivo con la misma interrupción que a otro. Esto es más fácil de ver en Windows. Vamos a ver esto reflejado en Windows. En Mac no les puedo mostrar, no me da esa información, así que vamos a ver Windows. Tengo el administrador de dispositivos de Windows. Ustedes con control alt por suprimir pueden obtener esto, o en mi PC propiedades lo pueden obtener. ¿Está bien? Esto es lo interesante de Windows. Me muestra la información que quiero. Voy a empezar por el reloj. ¿Dónde debería buscar el reloj? Me imagino que en el equipo. ¿No está? Debe haber algo como sistema. Unidad, disco, procesadores, puertos. A ver. Sistema. Sistema, sistema. Hacemos reloj. Aquí está. Escojo propiedades y veo recursos. ¿Qué interrupción tiene? Está con 008. Entonces este no es. Luego tiene que ser. Me está haciendo quedar mal, ¿no? Este es una interrupción 8. Bueno, mi máquina es virtual. Entonces, algunas cosas no deberían estar en su lugar. Veamos teclados. ¿Qué interrupción habíamos visto que era el teclado? ¿Alguien se acuerda? La 1. Eso está bien. Pero fíjense
que tengo la interrupción 1, pero ¿qué tengo de diferente? Un intervalo de entrada y salida y un segundo intervalo de salida. ¿Qué implica eso? Dos teclados. Exactamente, que me van a soportar dos teclados y los dos van a ser independientes. Si bien comparten la interrupción, cada uno de ellos maneja un intervalo de entrada y salida. Veamos otro elemento. A ver, vamos a cerrar esto, de que me ha hecho quedar mal. A ver, ¿qué otra cosa podemos ver? Discos. Lado, discos. Fíjense que es virtual, ¿no? Pero su controlador, vamos a ver. El controlador del disco. Vamos a ver que este es un PCI. No, este no es el controlador. Deberíamos tener algo con 14. 12. Controlador SATA. Okay. Almacenamiento. Adaptador. Lo malo es que esto es virtual. Una tarjeta de red. Ustedes pueden revisar esta información. Busquen lo que dice recursos. Aquí tenemos intervalos de memoria. Fíjense que al ser una máquina virtual, esta puede soportar varias tarjetas de red. La máquina puede soportar varias tarjetas de red. Tengo la -43, 42, 41, 40, ¿no? Son virtuales, y tengo intervalos de memoria diferentes. Pero aquí habla de intervalo de memoria, no rango de entrada y salida. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar con la tarjeta de video. Fíjense que es un VMware, o sea, es virtual, pero nos va a dar algo de información. En el caso de ustedes, deberían encontrar información más real. Aquí hay algo que tal vez les ha llamado la atención. Aquí dice controlador. Ese es un error de Windows, de Microsoft Windows, porque el controlador que está manejando en esta pestaña es el driver que nosotros conocemos. Es el controlador software, no es el controlador hardware. Entonces, recursos es para nosotros el que tiene que ver con la interrupción respectiva del dispositivo. Este es el monitor, tarjeta de video. Vamos a reconocer el intervalo de entrada y salida. Un intervalo de entrada y salida. Tiene un intervalo de memoria. Vemos más abajo. Vamos a empezar de abajo. Un intervalo de memoria. Un intervalo de entrada y salida. 1, 1. Otro intervalo de entrada y salida. 2. Interrupción. Y un tercer intervalo de entrada y salida. Tiene 3 intervalos de entrada y salida y 3 intervalos de memoria. Y tiene una única interrupción. ¿Cuántos monitores soporta una máquina? Vamos, es obvio. ¿Tres? Tres. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre intervalo de entrada y salida y este otro elemento que se llama intervalo de memoria? Vamos, ¿alguna idea? ¿Cómo funciona el despliegue de información hacia un monitor? Si ustedes alguna vez han ido a comprar una máquina y están buscando una máquina para jugar, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué característica tienen que buscar? ¿Tarjeta de video en qué? ¿Tarjeta de video con qué característica? Que tenga mucha memoria. Ahora bien, lo que ocurre con algunas computadoras con tarjetas madre actuales es que las tarjetas madre ya tienen incluido el memoria de video. Está compartiendo la memoria de video. ¿Qué implica eso? Que cuando compartimos la memoria de video, lo que estamos haciendo es que va a sacar de la RAM la memoria parte y la va a utilizar para el video. Eso es pésimo. Nos está quitando RAM
sabemos que lo pequeña que es nuestra RAM, nos está quitando RAM y se está utilizando para video. Entonces, en este caso, en esas máquinas, cuando tienen tarjeta incorporada de video, es mejor no utilizar la tarjeta de video incorporada y en el BIOS deshabilitarla, deshabilitar el uso compartido de memoria, para que la RAM tenga toda la memoria solamente para RAM y colocar una tarjeta adicional de video. Y cuando compremos una tarjeta adicional, va a tener su propia memoria. Nos va a decir, viene con 128, con 1 giga, con 2 gigas, con 5 gigas, con 20 gigas, no sé. Nos van a vender algo con memoria. Entonces, ¿qué implica? ¿Para qué sirve la memoria de una tarjeta de video? Cualquier cosa que se quiera desplegar en el monitor se lleva de la RAM al intervalo de memoria. El monitor o la tarjeta de video va a leer de la memoria que tiene la tarjeta de video para desplegarla en el monitor. No va a leer de RAM. Tiene que estar en su memoria. Entonces es útil tener una tarjeta con una buena cantidad de memoria si queremos tener algún tipo de realismo en los gráficos o juegos 3D o algo por el estilo. Pero si hacen un trabajo normal, la tarjeta de video tiene que tener una memoria normal, de características normales, que no cueste demasiado, pero sí que sea externa. Cuando es interna ya saben lo que ocurre. Entonces, esa es la diferencia entre intervalo de memoria y intervalo de entrada y salida. Y fíjense que en este caso acepta tres monitores. Otra cosa que podemos ver, el bus serial, ustedes reconocen lo que es USB, se llama, ¿dónde está? Debe haber aquí un hub, no aparece hub, pero adentro ustedes pueden colocar por un USB, varios USBs, pueden colocar como un multiplexor de USBs. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente serializando la información. Cualquier cosa que coloquen en un puerto USB está entrando en forma serial. Entonces, ¿cuál debería tener aquí el controlador? Tal vez este. Vamos a ver. Recursos. En este caso tiene un intervalo de entrada y salida y una IRQ. Uno, porque es un USB. Ustedes pueden que encuentren en sus máquinas un hub USB. Y ahí se van a dar cuenta que ese hub es como si fuese una regleta al cual tienen ustedes que pueden enchufar varias cosas. ¿Está bien? Veamos sonido. El sonido igual tiene su propio controlador, que tiene, en este caso no es el recurso que está ahí. Bueno, al ser virtual, ya saben los problemas que podemos tener. ¿Qué otro elemento podemos ver? A entrada y salida de audio. Esto es lo más probable que sea. Altavoces y el micrófono. No, tampoco aparece. Tiene que aparecer la pestaña recursos. Si no es recursos, lo demás es manejado por software. Ratón. Veamos el ratón. Tampoco está. Debe estar vía USB directamente manejándose. Veamos este. Fíjense los nombres que tienes, VMware Devices, ¿no? Por eso es que está como duplicando el hardware para que mi máquina virtual funcione. Aquí me muestra el 12 como número de introducción. Entonces, los ratones inicialmente se trabajaban en el 3, en el 4, porque eran en RS-232, conectores antiguos. En este caso ya son conectores USB, así que están en esta gama. Otra cosa podemos ver, los puertos. ¿Se acuerdan que había el COM1? ¿Se acuerdan del número? Les había dicho que ahí se conectaban inicialmente los ratones. Tenemos el 4, ¿no? Y con un solo intervalo. No tenemos más que en un puerto una sola conexión. Pues fíjense cómo nos va mostrando el disco. A ver, SCSI, veamos si este es el controlador que estábamos buscando el rato. No. Del disco no podemos ver. Ni el CD. Bueno, todos son virtuales, pero bueno, a ver si tenemos un poco de suerte. Tampoco está. Aquí el controlador del disco debería ser. Vamos a ver el canal 0. Tal vez ahí. Sí, este está bien. Aquí tenemos el 14, el que les había dicho. Disco duro. Ahora veamos en el disco duro. Tenemos 14 y dos intervalos de entrada y salida. Veamos más abajo. No hay más. Dos intervalos. ¿Qué implica? Que por esta interrupción 14 yo puedo conectar dos discos. Y voy a buscar la otra ATA y tiene otras dos. Entonces puedo instalar hasta cuatro discos. Esta es la 15 y tiene dos intervalos. Entonces, ¿cómo sabe el procesador qué disco duro necesito? Entonces, suponiendo que sea de la 14,
va a irse a la 14 y me va a identificar este. Entonces, este disco duro es el que necesita recuperar el archivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interrupción es un elemento que distingue al dispositivo. Es la forma en la que se va a comunicar con el procesador. Pero aparte maneja un intervalo de entrada y salida y hasta un intervalo de memoria, dependiendo de qué dispositivo sea, para que esta comunicación sea directa. Entonces, el gerente de la empresa se entera que el jefe de producción está llamando o directamente me llama el jefe de producción y le dice, yo necesito que me fabrique tantos zapatos. El jefe de producción irá y dirá, se tiene que fabricar tantos zapatos a sus trabajadores. Es lo mismo, el procesador le dirá al controlador de la impresora, necesito que imprimas este documento. Y el controlador de la impresora le va a mandar a la impresora los elementos que tiene que imprimir. Esa es la idea. ¿Está claro? ¿Una duda? Me preguntaba si algunas computadoras puedan botar Wi-Fi y al mismo tiempo captar, se debe a que también tienen dos rangos de entrada y salida. Ya, en el caso de Wi-Fi, o sea, no sé si aquí tengo la de red donde está, vamos a ver si tengo la de Wi-Fi. Bluetooth tiene aquí. No, no está. Solamente está la física. Física. Vamos a ver la red de área personal si la maneja como recurso. No está. Bueno, esto es virtualizada, pero ustedes pueden jugar un poco revisando esta información. No, no, mientras no borren nada, no se preocupen, no va a pasar nada. O sea, no pongan desinstalar o deshabilitar, ¿no? Para nada. Pueden buscar en propiedades y se van a fijar la información que tienen. En el caso de Wi-Fi, lo que pasa con Wi-Fi, esto es parte de redes, pero para que tengan una idea y que no quede suelta la pregunta. En el caso de Wi-Fi, se maneja frecuencias en 2.4 GHz. Esa es la frecuencia de Wi-Fi normalmente. En 802.11b, n, g, ac, los actuales, las últimas. Pero lo que ocurre es que empieza a manejarse una serie de formas de que la información, como está compartiendo el mismo aire, solo puedes usarla en un sentido. Es como cuando yo estoy hablando, es en un solo sentido. Estoy usando todo el espacio. En este caso estoy usando la línea de transmisión. Si alguien habla al mismo tiempo, se va a interrumpir la transmisión y los demás no van a entender. Eso es lo mismo que ocurre. El aire es así. Entonces, en el aire solo se puede mandar o solo se puede recibir. Lo que se ha hecho por conveniencia es utilizar dos antenas. Pues las antenas, una antena manda y una antena recibe. Esa es la forma en la que se ha manejado. Entonces, el hecho de manejarlo como hotspot, nuestro Wi-Fi, por ejemplo, es que la antena de envío esté mandando la señal y la antena de recepción esté recibiendo la señal. Estamos trabajando a nivel de antena. Entonces, el recurso va a aparecer con una sola IRQ, no va a aparecer con dos. Pero es la tecnología de antenas las que nos permite hacer eso en Wi-Fi. ¿Está claro? Por la tarjeta de red, ya sea Wi-Fi o sea física, solo entra y sale una comunicación. En el caso de Wi-Fi, las antenas permiten hacer lo otro. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Nada, sí, entendido. Ok. Entonces, volvamos a nuestro tema. Está bien, entonces ya entendemos mejor lo que tiene que ver con esta pequeña tabla resumida. Hemos visto este IRQ de hardware y esta dirección. ¿A qué se refiere el vector de interrupciones? Normalmente, esta información se va a guardar en algún lado, y eso se llama vector de interrupciones. Entonces, este IRQ, con todos los rangos habilitados de los dos teclados que he conectado, los cuatro discos duros que he conectado, los tres monitores que tengo, etc., se va a guardar en un vector de interrupciones. El procesador tiene que ir al vector de interrupciones y verificar quién le está interrumpiendo. Y de acuerdo al dato de IRQ, la dirección de entrada y salida, la dirección de memoria, toma una acción. ¿Qué acción tomaría en el caso de un disco duro? Por ejemplo, les había dicho que el disco duro es lento. Primero, el disco duro es electromecánico. Son unos platos físicos metálicos que están girando a 7200 revoluciones por minuto y unos cabezales de lectura y escritura. Estos cabezales son parecidos a los cabezales de los cassettes de música, de audio. Se van a fijar que tiene algo magnético y que la cinta magnética permite que las partículas se muevan de alguna manera en cierta ubicación y que el cabezal le permita leer o permita grabar cosas. El disco duro es lo mismo, es magnético.
Entonces esas partículas se van guardando en ciertas ubicaciones y se va interpretando la información, se va traduciendo a bits esa información, porque no es digital. El disco duro es analógico. Entonces, esas partículas magnéticas están en esos platos que están girando a 7200 revoluciones por minuto. No importa cuán rápido giren y cuánto los cabezales se puedan mover, es lento frente a un dispositivo totalmente electrónico como es el procesador. El otro es electromecánico. Entonces, tiene que haber una manera de equiparar velocidades. ¿Se acuerdan que una de las funciones que les había dicho en el caso del sistema operativo como sistema de entrada y salida era equiparar esas velocidades, tratar de que todo funcione a la misma velocidad? Pero no con eso estamos equiparando al más lento, estamos tratando de equiparar al más rápido. ¿Cómo logramos que los discos duros sean rápidos? Un dispositivo o un mecanismo que permite eso se llama DMA, acceso directo a memoria. ¿Cómo funciona el DMA? Aquí tenemos una gráfica que nos va a reflejar eso. Cuando yo quiero guardar algo, quiero recuperar algo, un archivo para llevarlo a memoria y hacer algún tipo de procesamiento con ese archivo, ya saben que cualquier cosa que tenga que ejecutar tiene que estar en memoria, lo primero. Aquí tengo el procesador y de este lado tengo la memoria. La memoria me ha dado una dirección en la cual tengo que ubicar mi archivo. Entonces el procesador sabe cuál es el rango de memoria que tiene que utilizar. El procesador llama al controlador del disco duro. El controlador del disco duro es hardware. No se olviden de eso. Este controlador puede ser parte de la tarjeta madre. Si la tarjeta madre ya tiene directamente un conector como los actuales SATA, ustedes colocan directamente un cablecito SATA y lo colocan a su disco duro, significa que este controlador es parte de la tarjeta madre. Suponiendo que ustedes tengan que colocar una tarjeta adicional al slot de expansión de la máquina y de esa tarjeta adicional recién el cable al disco duro, esa tarjeta adicional es el controlador del disco. Entonces, muchos de los controladores actuales son parte de la tarjeta madre. Ya se los vende así. No es la mejor opción, pero ya se los vende así. Ya saben con lo que pasa con la tarjeta de video. No es la mejor opción. Lo mismo vienen con tarjetas de red incorporadas. No es la mejor opción. Es mejor siempre colocar dispositivos externos, tarjetas externas, controladores externos. Entonces, esa electrónica que está ahí, que es parte de la tarjeta madre o es una parte de la tarjeta, es el controlador del disco. El procesador le va a, mediante la interrupción, interrumpir al controlador del disco, le va a llamar al jefe de producción, le va a decir, necesito leer un archivo. El controlador del disco tiene acceso al disco duro. Entonces el procesador le va a decir, quiero leer el archivo X y me lo colocas en este rango de memoria. Cuando termines, me avisas. Mientras tanto, yo sigo haciendo lo que estaba haciendo, atender cualquier otra cosa. El gerente es así. El gerente tiene que delegar funciones. Entonces, delega la función. El controlador le han dado una tarea. El controlador accede al disco, ¿no?, y por bloques de 512, 2024, 2048, va cargando o recuperando las cosas del disco duro. Lento, no importa, va recuperando. Tiene un buffer donde va a guardar la información. Y controlador tiene su propia memoria llamada DMA. Y va almacenando a la memoria DMA todo lo que tiene. Cuando se llena, se vacía a la parte de memoria RAM. Si le falta, porque ambos tienen contadores, si le falta, vuelve a leer del disco, utiliza el buffer, llena sus direcciones de memoria DMA y lo vuelve a vaciar hasta que todo el archivo se haya leído y se haya ocupado la memoria con la información respectiva. Cuando esto ha ocurrido, le interrumpe al procesador. Ya sabemos cómo se interrumpe. Y le dice, tarea concluida. El archivo ya está en memoria. El procesador le da las gracias y empieza a trabajar con la memoria. El procesador jamás va a trabajar con el disco. El procesador jamás va a trabajar con la impresora. Todo se hace a través de sus controladores, como hemos visto en la gráfica que vemos aquí. Todo se hace a través de los controladores. Algunos controladores, como en este caso del video, son digitales, así que la velocidad no va a tener que utilizar ningún tipo de mecanismo. Pero en el caso del disco duro, va a utilizar el mecanismo de la DMA. ¿Está bien? Pero aparece otro elemento importante cuando hablamos de los discos duros. Vamos a suponer que esta es la superficie de uno de los platos.
Les voy a mostrar fotografías de discos duros, no vamos a hacer otra cosa en la clase siguiente. Lo que hacíamos en esta clase era yo les daba discos duros abiertos y ustedes podían físicamente ver y hacer girar y jugar con los cabezales, etc. No podemos hacer eso. Pero les voy a mostrar fotografías de discos duros abiertos, espero encontrarlos y si no, en la oficina voy a sacar las fotos a los que tengo, no importa. Pero vamos a suponer que esta es la superficie de un plato. O sea, es muy hipotético lo que estamos haciendo. Pero este disco está girando en el sentido horario, no importa, a 7200 revoluciones por minuto. ¿Bien? Voy a utilizar una aplicación para mostrar mejor esta idea. Entonces, el cabezal es algo así como un bracito que está por encima de la superficie, que se va a mover en este sentido y va a tratar de cubrir la mitad del diámetro del disco. En la parte central, este cabezal va a tener, perdón, este brazo va a tener cabezales de lectura. Normalmente no es uno solo, es, pueden ser hasta cuatro por cada uno de los brazos. Eso quiere decir que en un solo movimiento va a agarrar cuatro bloques de información. Si está dividido en clústeres o bloques del disco duro, va a ser cuatro. Pero también vamos a ver más adelante en el disco que este brazo no es un solo brazo por todo el disco duro. Va a tener un brazo por cada lado del plato. Es un plato, pues este es el lado que vemos, ¿no? Y el lado de atrás va a tener su propio brazo. Entonces, sin moverse, el cabezal está leyendo ocho bloques. Si tenemos dos platos, está leyendo 16 bloques, sin moverse. Esa es una característica o trucos que se han tomado en este dispositivo electromecánico de permitirle recuperar mayor cantidad de información en menor movimiento. ¿Está bien? El detalle está, si estamos leyendo el cero, el disco está girando, imagínense que está girando, hasta que busquemos el, bueno, en este caso vamos a suponer que está girando en este sentido, para que podamos ver. Lo que quiero explicar. Está girando en este sentido. Estamos leyendo el cero. Mientras está recuperando sus cuatro bloques del cero por esta sol, de esta cara, el uno ya ha pasado por encima. Nosotros seguimos procesando esa información y transfiriéndola al DMA. Y cuando queremos leer el uno, está el dos ya aquí. Ha girado muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer para leer el uno? Esperar que vuelva a dar la vuelta. Y otra vez se ubique el 1 por debajo del cabezal. Hemos perdido tiempo. Para poder arreglar esto, que no ocurra lo que acabo de describirles, se utiliza algo que se llama intercalado. Entonces podemos buscar lo mismo ahora. Aquí tenemos el brazo del cabezal con sus cuatro cabezales. Está leyendo el 0. Mientras está transfiriendo la información, se pasa un bloque, el 4. No nos interesa. Y cuando volvemos a leer, estamos con el 1. Mientras estamos transfiriendo lo del 1, se pasa el 5 y leemos el 2. Mientras estamos transfiriendo el 2, se pasa el 6 por debajo y leemos el 3. ¿Qué pasa si es mucha la velocidad? Entonces podemos utilizar un intercalado doble. Otra vez. Entonces estamos leyendo el 0. Bien. Estamos leyendo el 0. Mientras transferimos la información del 0, el 3 pasa por debajo, el 6 pasa por debajo porque está a mucha velocidad y leemos el 1. Mientras estamos transfiriendo el 1, el 4 pasa por debajo, el 7 pasa por debajo y leemos el 2. Mientras estamos leyendo, transfiriendo la información del 2, el 5 pasa por debajo, el nuevo 0 que ya no es el nuestro y leemos el 3. El 6 y el 1 pasa, pasamos el 4. El 7 y el 2 pasa, leemos el 5. El 0 y el 3 pasa, el 6. Fíjense cómo vamos ordenando la información, vamos intercalando la información, de tal manera que podamos recuperar todo el disco o el contenido de nuestro archivo, considerando la velocidad del disco duro, la velocidad del brazo de comunicación, la velocidad de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama intercalado. Y son los trucos que se toman para hacer que el disco duro pueda equipararse a la velocidad de los discos del procesador. ¿Está claro? Entonces, un truco simple,
Sin intercalar, intercalado simple, intercalado doble, más el DNA, hace que el disco tenga buena velocidad en relación a lo que es el procesador. ¿Una duda? Ok, continuamos. Vamos a ver, hemos terminado con hardware. Veamos el software. Voy a utilizar otra diapositiva que se sume mejor lo que estamos viendo. El software. Ya hemos terminado el hardware. Veamos el software. El software tiene cuatro capas. Por abajo está el hardware, que ya hemos revisado, y por encima tiene un manejador de interrupciones. A nivel de hardware todo se maneja con interrupciones, pero eso es hardware. Necesitamos un software que permita despertar al manejador y pueda ejecutar ciertas funciones. Necesitamos una capa que pueda tener el driver del dispositivo. Pues ahora tenemos el driver software, el controlador software. Todo esto va a estar en el controlador software, estas capas. Estas tres capas van a estar en el controlador software. Cuando nos venden una impresora, por ejemplo, muy nueva, y tenemos un Windows 8, colocamos la impresora y la impresora no es reconocida. Entonces tenemos que colocar el CD, el DVD, lo que nos han dado de la impresora, e instalar. ¿Qué estamos instalando? El driver. ¿Qué hace el driver? Es el software que va a hacer que el sistema operativo reconozca ese controlador hardware que está manejando ese dispositivo nuevo. La mayoría de los sistemas operativos actuales se llaman plug and play. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen incorporados un montón de drivers de distintos dispositivos, ya genéricos. Pero obviamente tienen todo hasta la fecha de su última actualización del sistema operativo. Si yo coloco un sistema operativo Windows 8, pero tengo su último service pack y tengo su último parche de actualización, tengo los últimos drivers para Windows 8, sin problema. Y cuando yo coloco una nueva impresora, no lo va a reconocer, aunque la impresora sea de este año y mi Windows 8 sea de hace 10 años, no importa. Es cuestión de actualización. Pero si no he actualizado nunca mi sistema operativo, entonces no tiene los drivers de los dispositivos y el plug and play no va a funcionar. Con esto vas a reconocer que hay una impresora, porque por hardware, su controlador hardware, si es ATA, si es SATA, si es IDE, le va a decir, existe una impresora, va a buscar sus drivers y no los va a tener. Y le va a decir, se ha reconocido una impresora marca X y necesita los drivers y necesitamos instalarla. O si alguna vez les ha pasado, ese es el mecanismo que está ocurriendo por debajo. ¿Está bien? El software independiente del dispositivo es el hecho de que yo pueda manejar, por ejemplo, no sé, a ver, en menús y pueda colocar abrir. Y cuando estoy abriendo, no sé si estoy abriendo un pendrive, un disco duro, un DVD, estoy leyendo un archivo. Entonces, este software hace que sea el usuario independiente del dispositivo. No sé si mi disco duro tiene una tecnología IDE, ATA, SATA, SCSI, no me interesa. Solo quiero recuperar un archivo. No me interesa si mi pendrive es de 64 GB o es de 256 MB. No me interesa si es USB 1 o USB 4. Hay algo que me está haciendo que el dispositivo sea lo mismo. Aparezca un disquete, un botoncito donde yo quiero guardar. Aparezca un foldercito abierto donde yo quiero recuperar. Todo el software se hace independiente del dispositivo. Nombres, protección, bloqueos, etcétera, etcétera. Todo se hace de tal manera que el usuario, cuando va a hacer su tarea, solamente la haga. Puede hacerlo a nivel de consola o a nivel gráfico y solamente ejecuta su tarea. Guardo, recupero, imprimo, grabo. Estoy haciendo mis tareas sin darme cuenta sobre qué dispositivo ni molestarme por identificar al dispositivo. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, el manejador de interrupciones, el driver de interrupciones, tiene que ocultar, se debe ocultar al máximo el sistema operativo, es decir, no se percibe. El proceso que solicita la operación se bloquea hasta que permita la entrada y salida. Cuando ustedes están grabando un CD, se van a dar cuenta que no pueden sacar el CD. Se bloquea, porque están realizando tareas que no pueden ser interrumpidas. Cuando se presenta una interrupción, el manejador de interrupciones hace lo propio para manejarla. Si, por ejemplo, mandan a imprimir y la impresora le falta tinta o le falta papel, la impresora le va a comunicar al controlador y el controlador tiene que interrumpir al procesador para que se despliegue en el monitor una caja de diálogo que diga
falta papel, el papel se ha trancado, falta tinta. Entonces, esa es la idea que está haciendo que el manejador de interrupciones pueda jugar con las interrupciones hardware como tal. ¿Bien? El driver como tal, manejador de dispositivos, el driver que conocemos, el que Windows lo reconoce como driver, perdón, como controlador, se han fijado aquí, cuando vemos cualquiera de estos, hay una diferencia. Recursos es hardware y controlador es software. En realidad, el controlador debería llamarse manejador, si queremos traducir. Bueno, una mala traducción. Es un driver. ¿No? Es un driver, como un conductor. Entonces, este es el driver. Aquí está el software. Hasta la versión del controlador nos está mostrando. Y si queremos actualizar el controlador, si tuviésemos otro, si queremos deshabilitar, nos está hablando de software. Totalmente software. ¿Y de qué se encarga el driver? De hacer que cosas particulares del dispositivo puedan ser utilizadas. Si yo tengo ese teclado grande que tiene un teclado de música junto con un teclado de datos y quiero que esas teclas de música especiales que me van a permitir ejecutar un piano funcionen, yo necesito el driver, porque mi sistema operativo no va a reconocer esas características del teclado. Cuando la conecte, va a reconocerlo como teclado genérico y va a funcionar todas las teclas genéricas. Pero si yo quiero utilizar esas teclas especiales, no lo vas a conocer. Necesito cargar el driver, es respectivo. Lo mismo pasa con una nueva impresora. Si la impresora se pone solamente un driver genérico, vas a reconocer lo genérico. Pero si la impresora me permite hacer cosas adicionales como escanear, como fotocopiar, cosas de que el driver no lo tenga en la máquina, en mi sistema operativo, no voy a poder realizar esas operaciones. Entonces, cada dispositivo nuevo que tiene características nuevas siempre va a llegar con su driver. Aún si ustedes compran un teclado, les va a llegar con un CD. Porque ese teclado puede tener alguna característica especial que los sistemas operativos no los reconocen directamente en forma genérica. Esa es la idea del driver. ¿Está bien? Aquí hablamos del software de entrada y salida independiente del dispositivo. Lo que les decía, la idea es que la interfaz sea uniforme. No, si yo quiero guardar en un disco SCSI, no aparezca un botón para el disco SCSI. Si yo quiero guardar en un disco ATA, no aparezca un botón especial. Si yo quiero guardar en un pendrive, no aparezca un botón especial. Todos los botones van a ser el mismo y de la misma forma voy a guardar. Entonces, el usuario jamás se va a dar cuenta de que estoy utilizando distintos dispositivos por debajo, distintas marcas, distintas tecnologías. Se va a manejar en forma transparente. Esa es la idea. ¿Está bien? También, esta parte del software tiene que ver con la protección de dispositivos, que usuarios no autorizados accedan al dispositivo. El hecho mismo de cuando estoy quemando un CD no me va a permitir interrumpir el que estoy quemando, porque vamos a ver que cuando se quema un CD, el término quemar tiene una característica: realmente estoy quemando. ¿Está bien? Y al final, bueno, ¿qué más? Y bueno, el usuario al final va a utilizar software de entrada y salida vía llamadas al sistema. Esto hemos visto cuando les he hablado de las interfaces. La gráfica que ustedes están acostumbrados a utilizar, como esta, ¿no? Y donde podemos ver distintos tipos de opciones, o la de consola. También les he mostrado características con sistemas, con el sistema de archivos, con los directorios, etc. Entonces, todo se va a realizar vía llamadas al sistema. No importa si utilizamos un lenguaje de programación como C, por ejemplo, donde vamos a tener scanf, printf o lo que sea, no importa el lenguaje que estemos haciendo, se va a manejar los dispositivos vía llamadas al sistema. Ya sabemos lo que era el spool con la impresora. Existen, en Unix se llaman demonios, en Windows se llaman servicios, que van a utilizar los drivers de los distintos tipos de dispositivos. Si yo quiero imprimir, hay un demonio Spooler, o hay un servicio de impresión de Microsoft Windows que está en memoria todo el tiempo, aunque yo no lo use, aunque yo no tenga impresora, está ocupando RAM, está ahí, porque es un servicio que me tiene que brindar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ok. Si no hay preguntas, dejo de grabar. Ingeniero, una